Segunda parte de esta video reacción comandos, ya saben, ahí en la cajita de la descripción les dejé el link de la primera parte para que vayan y la vean. Sigamos de una vez, muchachos, arranquemos. Ahí veíamos Ángeles, la primera agrupación, la Guardia Real, de la sí, que hablábamos antes. Efectivamente, es la primera agrupación formada por el Batallón de Honores, con la Compañía Monteros de Espinosa del Ejército de Tierra, Compañía Mar Océano del Cuerpo de Infantería de Marina y la Escuadrilla Plus Ultra del Ejército del Aire. Entre la primera compañía y la segunda se encuentran desfilando las distintas banderas, 19 banderas de las unidades que intervienen en el desfile. Y cabe destacar que con motivo del centenario de las unidades de acorazadas que estamos celebrando, se ha alterado ligeramente el orden estricto de desfile de estas banderas. Normalmente se hace por antigüedad de la bandera y en esta ocasión desfilan en vanguardia, las primeras, las dos banderas de los regimientos acorazados que desfilan durante este acto y a partir de ahí el resto sí que va por orden de antigüedad de la bandera. Ahí estamos viendo. Las banderas de guerras, lo decimos acá en Colombia. La Guardia Real tiene como cometidos esenciales proporcionar el servicio de guardia militar, rendir honores y dar escoltas solemnes a Su Majestad el Rey y a los miembros de la familia real que se determine. Y también cuando hay una visita de Estado de algún jefe de Estado extranjero, pues realiza ese servicio por mandato del Rey y le ofrece la escolta y los honores. Fue creada, digamos, después, habíamos comentado, ¿no? En 1504, luego su modernización con Felipe V en el siglo XVIII y tuvo que recuperarse tras la muerte del dictador, tras la dictadura, con la llegada al trono de Su Majestad el Rey en noviembre del 75, vuelve a crear un regimiento de la Guardia Real, modificando su estructura y finalmente quedando establecido su nombre actual, que conoce, de Guardia Real. Tiene su sede en El Pardo, lo recordamos muchas veces con un museo que se puede visitar con numerosos vehículos, uniformes y para todo el que le guste la vida militar, pues es una buena oportunidad. Ahí vemos la plana de esa primera agrupación con el coronel don Juan Manuel Salón Herrera al mando de la misma. Cuando pasan por la tribuna real, todas las unidades hacen vista a la izquierda, que es donde está Su Majestad el Rey, y responden a Viva cuando el jefe de la unidad correspondiente grita Viva España. Para ello, ya que hay mucha música, hay mucho ruido, el banderín o el guión que portan, que va en cabeza de la formación, se eleva y se gira a la izquierda, se tumba hacia la izquierda y ya el resto de la formación sabe que tiene que hacer vista a la izquierda y responder al Viva. Exactamente, se hace así. Aquí cuando se saluda, de pronto se está en desfile militar y se va a saludar al presidente o algún ministro, lo mismo, el banderín baja, se gira hacia la izquierda o bueno, hacia donde esté la persona y uno gira la cabeza y saluda. Sí, puede saludar, ¿no? Lógicamente. Si no, simplemente lo que hace es girar la cabeza y ya, otra vez hacia el frente. Yo me imagino que esta es la unidad que cualquier militar español quería o quiere llegar, ¿no? Pertenecer a la Guardia Real, creería yo, ¿no? Creería yo porque es un gran honor servir pues al Estado Mayor, ¿no? O en este caso al Rey de España. Mientras vemos desfilar a la Guardia Real, recordar que este día de la fiesta nacional se celebra también en las misiones en el exterior. Hay cerca de 3.000 militares en el exterior y en este día también suelen hacer un solemne izado de bandera y actividades en las que a veces invitan a los componentes de otros ejércitos de otros países en una jornada un poco de hermanamiento y en la que la paella es una, vamos, es un acierto seguro. Y las croquetas pero, también. Y un saludo también y felicitación a la Guardia Civil en el día de su patrona. Efectivamente. Se celebra en todos los cuarteles. Y especialmente en Zaragoza, donde hoy está de día gran. Felicidades a la ciudad de Zaragoza y a los aragoneses. La ministra de Defensa ha mantenido esta mañana una videoconferencia con todos los jefes
de las misiones en el exterior. Y desde aquí les mandamos un abrazo enorme a todos ellos, tanto a los que están desplegados como a los que están destinados en el extranjero, pero no solo a los militares, también a los civiles, a todos los españoles que en cierta forma están sirviendo a España fuera de sus fronteras, véase diplomáticos, policías nacionales, guardias civiles, etc. Sí, nos llamó ayer la atención, ¿verdad?, en el ensayo del desfile, que el general del DIACU, el máximo responsable... Hoy repito, hay cosas de la indumentaria muy parecidos a del ejército de Chile. En este caso también podríamos decir que una pechera, no sé cómo se llamará, muchachos, sáquenme de la ignorancia ahí en la cajita de comentarios, cómo se llama eso que llevan aquí, pues básicamente en el pecho. Se lo vi también a algunos oficiales superiores en el desfile militar de Chile. No sé cómo se llamarán. Hay una cajita de comentarios, me pueden dejar la respuesta, comandos. Se hizo una locución a todos los que iban a desfilar. Que ahora igual, estamos... así se hace el movimiento del banderín aquí en Colombia también. Viendo, y terminó su mensaje diciendo, por supuesto, viva España, viva el rey, viva los españoles. Porque es su día. Claro. Pues en pantalla tenemos ya la segunda agrupación a pie, que es una agrupación formada por las distintas academias militares de formación, tanto de oficiales como de suboficiales. En primer lugar, vemos al batallón de la Armada con su escuadra de gastadores de la Escuela Naval Militar, una primera compañía, que es esta que tenemos en pantalla, de Guardia Marinas, compuesta por 81 alumnos y alumnas de segundo y cuarto curso de la Escuela Naval Militar, que tiene su sede en Marín, Pontevedra. Ellos llevan el uniforme conocido como 14 botones, que fue el primer uniforme reglamentario de 1718. Es un ejército muy antiguo, tiene mucha historia, hermano. 1700 marines. Todavía ni siquiera se ha formado la Gran Colombia aquí. Batallón de alumnos del Ejército del Aire, desfilando una escuadra de gastadores de la Academia General del Aire, una primera compañía, una primera escuadrilla compuesta por 81 caballeros cadetes y alféreces alumnos pertenecientes al segundo y tercer curso de las especialidades de vuelo y defensa y control aeroespacial de la Academia General del Aire, ubicada en San Javier, Murcia. Ángela, cuando hablas de gastadores, los que nos están viendo, para que nos hagamos una idea, normalmente son los más altos de cada compañía, de cada unidad, que es un gastador, y cuál es su misión. Son la representación, la primera representación que tiene una unidad. Es la escuadra de gastadores. Si hay algún acto en el que se requiere presencia militar para algún tipo de desfile y no puede haber muchos, son los gastadores los que harán esa representación. La perrada es no ser alto. Para este tipo de eventos no es fácil, muchachos. Este tipo de eventos es complicado. Es ensayo, volteo. Bueno, yo básicamente, les soy sincero, nunca, a pesar de que tengo un promedio de altura de 1.74, podríamos decirlo que en Colombia soy alto, podríamos decirlo. Aunque hay gente más alta que yo, lógico. Pero realmente nunca coroné en un evento de estos, ni en desfiles militares. De por sí detestaba ese tema, no me gustaba. Y en pantalla tenemos a la segunda escuadrilla del batallón de alumnos del Ejército del Aire, formada por 85 alumnos de la Academia Básica del Aire, que está ubicada en León. Ahí se forman los suboficiales que formarán parte de... Se ven bastante mayores, ¿no? O sea, creería que tienen más de 25 años. Aquí los de las escuelas entran bastante jóvenes, 14, 15, 16 años. El Ejército del Aire. Los distinguimos por el color de los cordones. Los suboficiales llevan el color plateado y los oficiales el color dorado. Y en pantalla vemos al batallón de alumnos del Ejército de Tierra. Concretamente tenemos la compañía de cadetes de la Academia General Militar, compuesta por caballeros y damas cadetes de segundo curso. Pertenecen al Ejército de Tierra y a la Guardia Civil, porque hay que recordar que la formación de los oficiales de la Guardia Civil y del Ejército de Tierra es común los dos primeros años y se imparte en Zaragoza. Ángela, cuando tú eras cadete, bueno, ¿te tocó desfilar? Dos veces, una suerte inmensa, dos veces. ¿En este día? En este día, estando en segundo, no, como estos cadetes que tenemos en pantalla. Y bueno, al que le gusta le sabe, decimos acá en Colombia. Curso. Y es una de las experiencias que te quedan para siempre. Esta profesión nos regala miles de experiencias inolvidables y esta sin duda es una de ellas.
Bueno, gracias a Dios yo nunca la tuve. Les soy sincero, es que este tema es complicado. Esto de desfilar en los desfiles militares es complicado, no es fácil, eso es ensayo, ensayo tras ensayo, mejor dicho. Yo sí nunca tuve la fortuna de hacerlo. Nos contabas, Ángela, que a ti este día de la fiesta nacional te encantaba verlo de niña. De hecho está Perdona aquí, por la indiscreción. De hecho está aquí porque siendo muy niña o adolescente, con 16 años, quedó deslumbrada por esto y eligió su profesión ahí para asombro de tu padre. Así es. Fue viendo un desfile del día de la fiesta nacional a través de Televisión Española cuando decidí que yo quería ser eso. No sabía qué era eso, pero quería ser eso. Sí, así fue. Y hoy Pues estamos aquí. al final lo conseguiste. Servicio público, Televisión Española. Creo que estábamos viendo a los alumnos de la Academia Central de la Defensa. Decir que la Academia Central de la Defensa está en Madrid y que es, sí, creo que son estos. No, estos en ¿No? concreto, perdona, Ah, estos Yolanda, son los de la justo. básica, los Estos de. son efectivamente la Sí. segunda compañía del Batallón de Alumnos del Ejército de Tierra, que son de la Academia Básica de Suboficiales, que tiene su sede en Talarn, en Lérida. Previamente habíamos visto un plano de los alumnos de la Academia Central de la Defensa y recordar que igual es una de las grandes desconocidas del mundo de la formación militar y en realidad es donde se forman, se forman militares, pero también en grados como medicina, veterinaria. Este casco me causa curiosidad. Creo que la otra vez me habían dicho que se llama el tricornio, ¿no? Y que lo utiliza la Guardia Civil, si no estoy mal, o la policía. No sé, pero me causa mucha curiosidad. Lo he visto, se lo he visto ya ahorita en otros uniformes, pero ya con más colores, ¿no? Odontología, psicología, enfermería, los médicos son muy importantes para el ejército y ya llevan cuatro promociones de médicos formados ahí. Efectivamente, el cuerpo jurídico, El el cuerpo cuerpo de jurídico. intervención, las músicas militares también, el cuerpo de músicas militares también se forma en la Academia Central de la Defensa. Y en pantalla vemos al batallón de alumnos de la Guardia Civil, que está Guardia compuesto Civil. por dos compañías. La primera pertenece al quinto curso de la Academia de la Guardia Civil de Oficiales de Aranjuez y la segunda compañía es del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, que tiene su sede en Valdemoro. Ellos son dos alféreces de quinto curso de la Academia de la Guardia Civil, que al terminar el curso, en junio, julio, si lo superan con éxito, recibirán los reales despachos de teniente de la Guardia Civil. No sé si es por la barba, vuelvo y repito, pero se ven bastante mayores, ¿no? No se ven tan jóvenes. De pronto, porque vuelvo y le repito, aquí en Colombia la gente que ingresa a las escuelas militares lo ingresan desde muy pelados, decimos acá en Colombia. Yo ingresé casi a los 20 años a la escuela militar de suboficiales, pero en la de oficiales pueden ingresar hasta creo que 16 hacia arriba y se gradúa uno muy joven. Aquí lo que veo es que tienen como más, son más mayores. Yo creo que yo le pondría más de 20 años. A la gente que veo, ¿no? Y lógicamente con la barba los hace ver mucho más mayores. La compañía de Academia Central de la Defensa. Sí, no la he visto todavía en pantalla, pero sí, es la que cierra esta segunda agrupación. A ver si nos la ponen, podremos identificarlos. El paso me recuerda mucho al desfile mexicano. Eso es muy parecido en el sentido que van rápido, van caminando rápido, no son tan pausados, a diferencia del chileno, que el chileno sí es más pausado y el del colombiano también es muy pausado, ¿sí? Dependiendo también del bloque, ¿no? Aquí en el colombiano los bloques cuando traen armamento trotan, cuando están en número 3, que es ese traje que podríamos verlo acá, el traje de gala, si marchan pues normal. Pero me recuerda mucho Por más al aquí vemos la mexicano. tercera agrupación ya, así que no hemos podido ver la Academia Central de la Defensa. La tercera agrupación es una agrupación mixta, donde vemos unidades del Ejército del Aire y del Espacio, veremos unidades de la Armada, de la Unidad Militar de Emergencias, de la Policía Canaria y de la Guardia Civil. Ahora se ha añadido esa denominación, Ministerio, Ejército del Aire y del Espacio. Sí, efectivamente.
pues dada la importancia creciente del espacio ultraterrestre en el ámbito aeroespacial, las Fuerzas Armadas también tienen que ser capaces de monitorizarlas y garantizar su seguridad y libertad. Y es por ello que un primer paso un poco representativo es añadir esa denominación al Ejército del Aire y añadirle del espacio, porque es uno de los cometidos que tienen las Fuerzas Armadas. Ángela, estos son los efectivos del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente, la EADA, que desfilan con su boina negra típica de las unidades paracaidistas. Y que en estos momentos miembros de la EADA están, bueno, acaban de terminan esta semana de formar a algunos militares ucranianos que han venido a instruirse en sistemas antiaéreos y vendrán más. Estos han sido los primeros, pero se espera que lleguen más en noviembre. Este pues el batallón mixto de la Armada, en algún momento ya lo hemos visto, ¿no? Efectivamente, este es el batallón mixto de la Armada, que está compuesto por una compañía de infantes de marina procedentes del Tercio Armada y del Tercio Sur, y una segunda compañía formada por tropa y marinería del buque de asalto anfibio Galicia, de la 41 Escuadrilla de Escoltas y de la Flotilla de Aeronaves. Ahí vemos a la UME. El UME. Inconfundibles. No, ni a muy interesante. Concretamente desfila una compañía del primer batallón de intervención en emergencias. La componen 86 efectivos. Muy interesante y tiene esa su unidad. Base en Torrejón. Yo hice una reacción de la misma, ¿no? Me pareció una excelente unidad. Hubiera sido española, ya estuviera yo metido, hermano, en esa unidad. El servicio que prestan es muy, muy interesante. La UME, que uno de sus lemas es somos soldados. Porque lo son, porque son soldados. Efectivamente, llevan muy a gala lo que hacen, pero también su condición de militar. Y que no siempre están destinados en esas unidades, digamos que pasan por distintos cuerpos, Ángela. Sí, es un destino más al que tenemos opción cualquier militar. Se puede pedir destino a la UME y cuando hayan pasado unos años podemos salir de la UME y volver a otro destino del Ejército de Tierra o cualquiera de los otros ejércitos, sí. Y ahí vemos en pantalla la compañía de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil. Es una unidad especializada y experimentada en dispositivos especiales de seguridad y de orden público, de auxilio en catástrofes, de búsqueda de personas desaparecidas y cualquier otro cometido que por su complejidad o peligrosidad necesite una formación especializada. Y esta es la Policía Canaria, autonómica. Una de las novedades de este día de hoy. Hay mandos de la escala básica y ejecutiva, un mando de un subcomisario, cuenta con escuadra y cabecera de formación, realizan funciones de custodia de personalidades, edificios y orden público. Y es de las policías autonómicas más jóvenes, se creó en el año 2008, son 220 efectivos y es un guiño que se hace también a la isla de La Palma, afectada por ese volcán Cumbre Vieja. Entendí, o sea, policía autónoma es una policía especial de cierta área de España, creería que fue lo que entendí. No sé, me pueden sacar de la duda en la cajita de comentarios, estaría agradecido, muchachos. Tiene mucha la cuarta agrupación de a pie. Efectivamente, esta agrupación es completa del Ejército de Tierra. Aquí veremos un batallón de la Brigada Guadarrama 12 y un batallón del Regimiento de Infantería y Memorial del Rey número 1. Además de un batallón mixto que lo comentamos posteriormente cuando los tengamos más cerquita. Guadarrama 12, como dijimos al principio, fue creada en 1966. Es una gran unidad potente, resolutiva, flexible y permanente, que está dispuesta para ser empleada ya sea en operaciones de combate, de estabilización o en operaciones de apoyo a autoridades civiles, tanto en el exterior como en el territorio nacional, como hemos podido observar a lo largo de estos dos años de pandemia y de demás vicisitudes. Con un lema que lo dice todo, a prisa, duro, lejos. Contiene la esencia más pura de las unidades carristas, se refleja la característica maniobra. Uno de sus destinos como brigada fue los hechos del Sáhara español en el 74, y luego ya fue también de las unidades que fue destinada a las primeras operaciones y misiones internacionales en Bosnia y Herzegovina en los años 90. El batallón de la Brigada Guadarrama 12 lo componen una compañía que pertenece al batallón Guadras,
y una segunda compañía que pertenece al Batallón de Infantería Mecanizada Covadonga. Esta compañía, concretamente, será desplegada en Letonia durante el segundo semestre del próximo año en el marco de la Operación Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN. Interesante el tipo de operaciones que realizan estas unidades, ¿no? A pesar de que no son activos dentro de su país, las operaciones son a nivel internacional, ¿no? Y son operaciones tipo OTAN. Entonces son bastante exigentes, ¿no? Aquí en Colombia apenas somos socios y ya hay algunas operaciones donde están participando y se está previendo que nuestro ejército se alinee a todo el tema militar, podríamos decirlo, o táctico que maneja la OTAN para poderlo utilizar en otros países. Incluso aquí se está apoyando a Ucrania con personal expertos en antiexplosivos para el tema de detección y destrucción de minas antipersonales. Batallón inmemorial del Rey número 1 con uniforme de época y que tiene su sede aquí en Madrid, junto a la famosa Fuente de las Cibeles. Muy bonito ese traje. Múltiples ceremonias de rendición de honores, tanto de autoridades nacionales como extranjeras, civiles o militares. Muy elegante. Ese color rojo con negro es muy elegante. Es muy conocido aquí en la capital, una vez al mes. Lo puede ver muchos turistas en ese Palacio de Buena Vista, como les digo, junto a la Fuente de las Cibeles. El regimiento inmemorial Ángela, que es el más antiguo, digamos, se podría definir, de las distintas unidades españolas, data de tiempos del siglo XIII con Alfonso III, ¿no? La toma de Sevilla. Sí, así es. Es uno de los regimientos más antiguos de Europa. Y pues, podemos decirlo del mundo. Bueno, ahí estamos viendo a los miembros de la Brigada Paracaidista, inconfundibles también. Sí, porque llevan el paracaídas puesto. Concretamente se trata de la compañía de mantenimiento del grupo logístico 6 de paracaidistas. Esta es la unidad más ligera del ejército de tierra, especializada en operaciones de respuesta inmediata y de entrada inicial en zona de operaciones. El personal de esta unidad desplegará en noviembre en la operación EUTM Mali 21 junto con otras unidades de la brigada paracaidista. Todos se van para el extranjero. Esa es la operatividad que tiene el ejército español, ¿no? No aplican dentro de su país, pero sí lo hacen por fuera en otros países. Y eso lo hace más complicado, totalmente. Porque usted llega a ciegas, no sabe qué tipo de peligros puede usted enfrentar. Y estos son los cazadores de montaña también, inconfundibles. Este uniforme se me parece también a los chilenos. En Chile hay una unidad que también es de montaña y tiene muy parecido el uniforme. Sí, esta unidad está especializada en el combate en montaña y en escenarios de clima frío. Y vienen desde Navarra. Yo como dato curioso les digo, aquí en Colombia no hay unidades de paracaidismo. Como tal no hay batallones de paracaidistas, no los hay. Aquí cualquier soldado en Colombia puede hacer el curso de paracaidismo. En mi caso yo soy paracaidista regular y ser trasladado a cualquier batallón de Colombia. Sí, cualquier batallón de Colombia. No necesariamente hay unidades de paracaidismo. Lógicamente hay unas unidades como las unidades de fuerzas especiales que si usted debe ser paracaidista sí o sí, o sea, ese curso usted lo debe tener sí o sí para poder ingresar. De resto vuelvo y repito, muchachos, unidades puntuales de paracaidista en Colombia no existen. Usted puede encontrar, yo por decirlo, soy paracaidista y pertenecí a una brigada móvil de tierra donde nunca jamás hice un salto. No se necesitaban hacer saltos de paracaidista.
Y inclusive aquí en Colombia, básicamente los que sí utilizan o que utilizan ese curso son cuando uno está en unidades de fuerzas especiales, cuando se hacen infiltraciones en ciertos puntos, no todas las veces, ¿no? Se puede utilizar, hacer salto de paracaidismo y hacer una inserción de RECON o grupo de reconocimiento, pero no todas las veces se hace, muchachos. Y estos sí que se distinguen. A veces tenemos problemas por distinguir alguna unidad, pero estos con de blanco con los esquís. Nos lo ponen, esta es lo fácil. Nos lo ponen muy fácil. Que su denominación son cazadores, ¿no? Siempre que están en montaña, Ángela, ¿no? Cazadores de montaña, sí, concretamente del Regimiento América número 66. Y ahora veremos que dejan hueco. Espacio, porque vienen deprisa los que desfilan ahora. La legión. Yolanda. Sí. Viene, esos vienen iban es los, a tope. Las unidades con paso específico, empezando por la legión. Ahí los vemos que ya van llegando con su jefe al mando, el coronel José de Mer, que es el jefe del tercio Alejandro Farnesio de la legión. Ahí le tenemos. Y vienen desde Ronda. Digamos que es un paso específico legionario, son 160 pasos por minuto, el normal serían 120. No, muy rápido. Es una de las unidades más queridas en España. Poder llevar ese paso. Sobre la que se está haciendo el ajuste para el Ejército 2035. El Ejército 2035 es un modelo que se está diseñando para adaptar al Ejército de Tierra al entorno operacional que nos vamos a encontrar entonces. Eso implica nuevas tecnologías, nuevo material, nuevos procedimientos, y es sobre la base de la Brigada de la Legión donde se están haciendo todos esos estudios. Dependiendo de cómo les vaya a ellos, que nunca puede faltar. Dependiendo de cómo les vaya a la legión, de ahí se estructura el cambio y el, podremos decirlo, todas las nuevas técnicas que se van a implementar en los demás diferentes cuerpos, ¿no? He visto que en España hay diferentes cuerpos. El ejército no es como tan parejo como aquí en Colombia. Aquí es un solo ejército. Ya paré de contar. Se diferencia por batallones dependiendo de en las zonas, pero básicamente lo que son el tema de la técnica, podríamos decirlo, operacional o táctica operacional, es, y el reglamento interno es el mismo. Si todos manejan el mismo, por decirlo, aquí vemos los legionarios manejan un paso diferente a lo que manejan el ejército de tierra regular, o creo que los otros se llaman, bueno, me acuerdo ahorita el nombre, que desfilan más lento. Aquí en Colombia no, aquí todo es estándar. Aquí el Ejército Nacional es estándar. Y igual en las otras fuerzas, Armada, Fuerza Aérea, es lo mismo. Ayer en los ensayos la llevaban atada, la llevaban con una correíta, pero es muy jovencita, ¿no? Prácticamente se está estrenando ahora, en 6 meses. La mascota, ¿no? Absolutamente distinta. Los regulares, eso, los regulares son los que caminan más despacio. Tiene también su paso específico, pero muy distinto al que están viendo. Lo verán enseguida. Es el grupo de regulares de Melilla 52.